La división de esta pelea, 147 libras. Campeonato Mundial de los Pesos Welter, versión Consejo Mundial de Boxeo. Ahí está el campanazo, iniciando el primer asalto de esta pelea pactada 15. Carlos Palomino, pantalón verde, cinturón y franjas amarillas, 146 libras y media. Wilfredo Benítez, pantalón blanco, franjas y cinturones azules, 146 libras. El árbitro de la pelea es el norteamericano de Florida, Jay Exon. Los jueces, Sat Clayton, de Pensilvania, y Harry Gibbs, de Inglaterra. Esta pelea fue transmitida en directo por radio desde el ringside del Coliseo de Pelota, Irán Vitron, por Cheque de Zamudio y este servidor, a través de Radio Mía y del programa Síntesis Deportiva. Nosotros estábamos a un costado, al costado derecho. Nos daba el sol en plena cara. Un sol violento iniciando esta pelea. Estudiándose los muchachos. Acción del primer asalto. Back in February of 77 in some field. 27 peleas tiene Wilfredo Benítez invicto, solamente ha empatado una, jamás ha perdido, lo han derribado varias veces, pero se ha levantado para ganar. El comentarista en inglés que ustedes escuchan es Howard Cosell, ya que esta pelea fue transmitida por la ABC a todos los Estados Unidos. Acción del primer asalto, pelea pactada 15. Poco fría la pelea, y es natural, están estudiándose. Y Palomino es un boxeador que empieza muy frío. Se calienta después del séptimo asalto. Almost at the 2 minute mark of round one. Feeling each other out, everything very wary, very cautious. Inmensamente favorito estaba Carlos Palomino en esta pelea. Los propios puertorriqueños creían, estaban seguros de que Palomino podía ganar. Había el sentimiento, el patriotismo hacia Wilfredo Benítez. Sentimentalmente era el favorito, pero en las apuestas no habían apuestas. Terminando ya el primer asalto. Approaching, as you can see in the lower right hand corner of your screen, the end of round one. Acción del segundo asalto, pelea pactada 15, campeonato mundial de los welter, versión Consejo Mundial de Boxeo. Palomino luce pantalón verde, pesó 146 libras y media. Wilfredo Benítez, pantalón blanco, 146 libras. Unas 12.000 personas estaban reunidas en este coliseo. La gran mayoría para apoyar sentimentalmente al muchacho de Puerto Rico, Wilfredo Benítez. 3 años antes, 1976, marzo, se había coronado campeón mundial junior welter a la edad de 17 años, imponiendo un récord mundial. El más joven campeón de todos los pesos y de todos los tiempos. 3 años más tarde, en la categoría de los welter, trata de imponer un récord en los pesos welter, coronarse como el más joven campeón mundial de los pesos welter. Por lo menos en el Consejo Mundial de Boxeo, esto salió publicado hace algunos días, de que Wilfredo Benítez había puesto un récord en la categoría de los welter. Pipino Cueva, queremos recordar, se coronó campeón mundial a los 18 años en la categoría de los welter. On the other side of the coin, some feel they detect in Palomino a less. Bueno, combinación violenta, buena combinación de parte del retador Wilfredo Benítez. Le rozó la derecha en el rostro a Palomino. Mucho más rápido de mano el boricua. Jay Jackson, el árbitro,
Zachary Clayton, uno de los jueces, y Harry Gibbs, la momia, el otro. Fue muy silbado Harry Gibbs en Puerto Rico cuando lo anunciaron, a pesar de que la actuación que él hizo en Puerto Rico anteriormente en la pelea de Wilfredo Gómez y Carlos Zárate había favorecido definitivamente al puertorriqueño. Y con todo y eso lo silbaron. No gusta a Harry Gibbs en Puerto Rico, y yo creo que en ninguna parte. Hizo un trabajo muy deficiente en esa pelea de Zárate con Wilfredo Gómez. Bueno, y otro Wilfredo Benítez, esta vez tratando de optar por el campeonato mundial de los welter ante Carlos Palomino. Su anterior pelea, una pelea muy discutida ante un hombre desconocido como es Vernon Lewis, un guyanés, casi noquea a Benítez. Sin embargo, Benítez ha tenido peleas relativamente flojas, pero cuando está bien preparado, hace buenas peleas. Y eso fue lo que declaró en una entrevista que le hiciéramos en compañía de nuestro colega Rafael Cheque Lezamudio, cuando Emil Griffith explicaba por qué razón había peleado tan mal Wilfredo Benítez ante Vernon Lewis. Dijo que solamente se preparó 2 semanas. Para esta pelea te llevaba ya 2 meses. Terminó el segundo asalto.